Vámonos para arriba. Oiga, el lago de cristal. El lago de cristal. Una maravilla al natural. No, ese es este anuncio de cerveza, ¿verdad? Bueno, el lago de cristal. O sea, las playas de Amalucan, hombre, para que me entienda usted. ¿Qué cree? Ya no funcionan. Ya no. Ya no funcionan las famosísimas playas de Amalucan. Por el momento, ¿eh? Así que si usted tenía ya listas las bermudas, la escafandra, las aletas y todo lo demás, ¿qué cree? Pues no, ya no funcionan ahorita las playas de Amalucan. Así que puede usted irse, pues ya no hay. Pero puede usted irse ahí al Monumento a Zaragoza, ¿no? A los Chorritos o a los Chorritos del CIS, tan buenos. Nada más que en Zaragoza no se lleven las águilas de bronce. ¿Pero porfa, cómo se las van a llevar si pesan muchísimo? Ya se robaron una. ¿Un águila? Sí. ¿Del Monumento a Zaragoza? Sí. No. Sí, ya se la robaron. Pero si pesan, tiene como 15 días. Pesan horrores. Ya se la robaron. No, en la noche se la robaron. Salud, bueno. Es que era águila. Voló. Bueno, mal chiste, yo sé, mal chiste. Oiga, según Puebla en línea. Además, sí, ya me pusieron aquí. Además, ya se volaron una de las estatuas. Pero de las estatuas de allá arriba, de las playas de Amalucan, ¿hay estatuas? Sí, pero ya se las habían robado también. O sea, ya están robando todo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más quiere usted llevarse? No, bueno, pues gracias al cantante Gali y al señor Luis Bank, uno de los peores presidentes municipales que hemos tenido en Puebla, pues están robando todo y las playas de Amaluca ya no funcionan. Así que, pues vaya usted pensando en otra cosa, ¿no? ¿Cobran allá arriba en Amalucan? ¿Sí cobran? Bueno. Oiga, y los quejosos, apá, a ver, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena citó al senador Alejandro Armenta. ¿Qué tal? Ya que existe una... ¿Por qué se ríen? Es un tema serio. Lo quieren expulsar. Hay una demanda de expulsión. Ya que, mira, me ponen aquí de parte del señor Biestro. A ver, señor Biestro, ya se acabó la precampaña. Ya hay candidato, ya hay gobernador electo, ya está a punto de tomar posesión. Se llevan bien el senador Armenta y el gobernador Barbosa. ¿Qué onda con usted? Abusado. Ahora, si metió usted la demanda de expulsión, pues retírela, ¿no? ¿Es usted abogado? No es abogado, ¿verdad, Biestro? ¿Qué carrera tiene? Creo que es administración. Administración privada. No, bueno, pues sí. Pero bueno, que alguien lo asesore, ¿no? Me parece importante. Pero bueno, ¡el debate del PRI! ¿Alguien le interesa el debate del PRI? Bueno, de todo se ríen ustedes. De todo... Sí, mucha grilla, mucha grilla. Mire, pero será como sea. La verdad es que en el PRI aguas, hay gente de calidad, hay gente de peso, hay gente con soporte. Pero a mí la mera verdad, si me invitan a ver un debate de los aspirantes a la dirigencia nacional del PRI, pues mejor pongo Friends, ¿no? Así de simple. Me divierto más, la verdad es que, ¿qué pueden proponer? A mí me parece que estos debates pues deben ser en circuito cerrado, no sé qué opine usted, para sus militantes, porque abrirlo a la opinión pública pues me parece, la verdad, de hueva. Pero bueno, ahí se la dejo. A ver usted qué opina. ¿Ustedes saben quién es Nuria Mayorga? ¿Nuria Mayorga? No. ¿No? Nuria Mayorga. Es Nubia. ¿Nubia? ¿Es otra? No, es la misma, pero es Nubia, no Nubia. No, ¿Nubia de quién? Nubia. ¿Nubia o Nuria? Nubia. A ver, ¿cómo es? Nubia. ¿Y qué dije? Nuria. Bueno, la señora Mayorga. A ver, ¿quién es? ¿Sabes quién es la señora Mayorga? Me suena, pero no sé quién es. No, no te suena, si no es Kleenex. A ver, la señora Mayorga fue secretaria particular de Marta Erika Alonso. Cargo importante, digo, imagínese usted ser la secretaria particular de la gobernadora electa. Pero creo que fue antes, ¿no? Cuando estuvo la señora Marta Erika en el DIF. Bueno, ¿qué cree?
Pues la señora Nubia, bueno, Nubia Mayorga, ya está estrenando chamba, ¿eh? ¿Dónde cree? En el Ayuntamiento de Puebla, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es parte del staff de la activista Pintamarimbas, Despintamarimbas, o ¿cómo le vamos a llamar ahora? Claudia Rivera Vivanco, ya está en su staff. ¡Felicidades! La pregunta es, ¿qué hace gente del morenovallismo en el Ayuntamiento de Morena? ¿Estarán confundidos con eso de morenovallismo y Morena? Y a lo mejor por eso se confunden, como que piensan... Dice que ella la contrató por su capacidad, no por ningún otro tema. Sí, pero ya nos va a pasar la lista el regidor que estuvo con nosotros la semana pasada de todos los morenovallistas. Todos son de mucha calidad, muy capaces, muy talentosos. No me vengan con rollos. O sea, en Puebla hay miles y miles de profesionistas y egresados o quienes están a punto de egresar de las universidades de Puebla que son jóvenes muy capaces, con mucho talento. ¿Qué? ¿Por qué están contratando morenovallistas allí en el Ayuntamiento de Puebla? Otra vez que alguien me explique, pero no creo que nos vayan a explicar. En fin, oiga, ¿qué cree? Hablando de presidentes municipales, ya vienen sus informes. Estamos por llegar a... ¡Ay, me dio comezón! Estamos por llegar a octubre, y en octubre son 12 meses ya, y tienen que rendir su informe los señores presidentes municipales. ¿Y sabe usted quién anda repartiendo ya su folletito? El de Tepeaca. Sí, está bueno su folleto, ¿eh? Nada más que le falta olfato, le falta sensibilidad política. Ahí le va un dato al señor Salomón Céspedes, o a quien te hizo tus folletos, mano. O sea, él es del PAN, ¿eh? Para que vean que aquí repartimos para todos lados. El señor del PAN, Salomón, era del PRI, ¿no? Y luego, sí, se pasó al PAN y ganó, ¿no? Le ganó al Verde y le ganó al PRI. Bueno, el asunto es que ya es presidente municipal, llega con bombo y platillo al primer año, reparte un cuadernito, harta chamba según él, pero ¿qué cree? No le da crédito a algo que le ha dado crédito a Tepeaca, que es el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Caray, pues, quienes arman estos panfletos, pues debían de incluir a lo más importante que tiene Tepeaca. Ojo, presidente, estás durmiendo con el enemigo. Pero bueno, ¿qué le digo? ¡Galardonados! A ver, recuérdenme a los galardonados que recibieron su reconocimiento esta semana, este viernes. ¿Quién me lo recuerda? A ver, vamos peloteando. Paco Castillo Montemayor. Sí, también tuvimos a la maestra Frida Margarita González Huerta, la directora del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Tuvimos también a Jaime Andrade como pintor reconocido, tuvimos al maestro Altieri, al maestro Vidal. Altieri, sí, claro. Al maestro Vidal Calvario, también fue uno de nuestros galardonados. Puro maestrazo. Alberto Jiménez Merino. Rodolfo Ruiz también fue uno de nuestros galardonados. Claro. La maestra Coral Colmenares también. Abrazo. Javier Martínez, pintor, también galardonado. Tuvimos a Marielena Jan Muñoz. ¿Cómo no? También como una de nuestras galardonadas. Ella en materia de turismo y muchos más. Abrazo cariñoso a todos. ¿A quién? Juan Ramón Álvarez Cuspinera. Juan Ramón Álvarez Cuspinera, por Dios santísimo, que ha venido desde las Galidias. Y por cierto, subió ahí su agradecimiento el buen Juan Ramón. Ah, trae rating, ¿eh? Ya le llegó como a los 300 likes en su página. Abrazo a mi querido Juan, que fue de quienes desde un principio creyó en este concepto de factor. ¿Quién más? César Bonilla Yunes también fue uno de nuestros galardonados. Por cierto, mi César, ya no te vimos al final, te saliste, ¿qué pasó? Bueno, a lo mejor algún imprevisto, pero un abrazo al presidente del COE. La maestra María Esther Rodríguez Enríquez. No, bueno, maestraza también del CENCH, de toda la vida. Es decana de danza regional y ha llevado a Puebla a muchas partes del mundo. ¿Quién más? Maestro Elías Guerra Castillo. No, puro grande. Elías Guerra también, abrazo grandote a todos los galardonados de este año. El maestro Ricardo Pérez Kitt. Maestrazo también, dramaturgo él, una gente muy sencilla y a quien le mando un abrazo muy afectuoso. Y el maestro Alejandro Ariza Alonso. También el líder de la sección 23
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Mixteco él, y quien ha hecho una tarea interesante ahí en el CENTE. Pues abrazo a todos nuestros galardonados. Y también un reconocimiento al capitán Jorge Morgado Nava. Jorge Morgado Nava. Se le hizo un reconocimiento post-mortem. Gran militar, político, empresario, llegó toda su familia. Un gran abrazo a todos. Gracias al coro normalista que estuvo con nosotros, gracias al cuarteto de cuerdas. Oiga, pues una espléndida noche, ¿no? ¿Cómo viste, Alejandro? ¿Te la pasaste bien? Mariachi también. El mariachazo también. Creo que era el mariachi América, ¿no? ¿Quién era? Y hablando de América, por cierto, Giovanni Dos Santos. Ya es águila, ¿eh? Para aquellos que no les gusta el tema. Hay que regresar aquí porque allá no la hizo, en Estados Unidos. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Mira, somos buenos, son tan buenos los de la América, que ¿cómo se llama el cepillo? Peralta ya está en Guadalajara. Sí, ya se los mandamos allá a las Chivas, pues a ver si así, porque... Pues sí, pero la calidad no se mide en años. Pues sí, no se mide en años. Se mide en prestigio, en manera de jugar. Y las Chivas, por más que le mueven... No, ya se perdieron con el Santos. Qué triste. Exactamente. Qué tristeza. Bueno, pues ahí está. Oiga, el otro, oye, le dio un doble infarto. A mí casi me da nada más de ver la escena. Se llama Viro Viro, del Botafogo. Estaba jugando, entrenando, y de repente, doble infarto, se cayó fulminante ahí en el césped. Qué importante, Alejandro, tener un servicio médico en el equipo. Luego atenderlo, al final de cuentas. ¿No? Oye, ahí se te pela. Imagínate. Pues es que ya se han muerto varios futbolistas que les dan infartos. Es correcto, les crece el corazón de tanto ejercicio. Por eso yo no hago mucho, hago medianamente ejercicio. No, medianamente. No, pero también actúa rápido, o sea, como tratar de salvarle la vida, porque luego en lo que van y en lo que llaman a la Cruz Roja. Respetos de verdad para el equipo médico del Botafogo, cayó este chavo, entró el servicio médico y ahí lo salvaron, ahí, y ya se lo llevaron al hospital. Imagínate, si con un infarto te pelas. Eso es en segundos, tienen que actuar rapidísimo para sí, que. Sí, no, mis respetos, ahí es a donde. Mira, ahí no puedes andar metiendo a la novia o a tu compadre. Vente al servicio médico, no manches. Imagínate qué grave. Bueno, pues ahí está. La marimba de la 31 y Boulevard 5 de Mayo. Y no es marimba ni de Tabasco, ni de Veracruz, ¿no? Es la marimba que está pintada así en frente de la fiscalía. Ya se volvió la marimba más famosa de Puebla. ¿A dónde vamos a parar? ¿No tenemos esa canción? ¿A dónde vamos a parar? Esa es buena. Sí, no tengo derechos de autor. Oye, pero ya es la marimba más famosa. Mire, llegan los de, ¿cómo se llama? LGBT, ¿así se dice? No, ¿qué? Más, tiene muchas... A ver, dime por favor, Sara. LGBT. A ver, háblenle a Sara porque alguien se metió a este estudio. Dímelo todo. A ver. LGBTTIQ+A. Eso, bueno, ellos pintaron la marimba con la ciudadana activista y presidenta municipal, ¿no? De tricolor. ¿O de cuántos colores? No tiene más, ¿verdad? Color del arco iris. Bueno, color del arco iris. ¿Cuántos tiene? ¿Como 8? Siete colores. Llegaron y pintaron, ¿eh? Pasándose por el arco del triunfo, la ley, la norma vial, todo. Para visibilizar. Bueno, para que los vean, pues. Está bien. Yo pregunto, ¿cómo para qué quiero que me vean? Pero bueno, yo respeto los temas. Y luego llegan de otro colectivo, Defensa de la Familia. Y bolas, se ponen a pintar de blanco. Y todo el mundo dijo, bueno, pues ya. Pues no, ya llegaron los del... Lo que dice Sara. Y otra vez volvieron a pintar con los colores del arco iris. ¿Cuándo vamos a parar? No lo sé. Pues esa es la muestra de que no hay autoridad en el municipio de Puebla. O sea, cada quien hace lo que no, le parece. Le pega su regalada, ganas más. Yo ya voy a buscar una marimba de aquí de la ciudad. Y la vamos a pintar de negro y rojo. Mi equipazo, la vamos a poner de los colores de Factor Radio. Y voy a poner el logo de Factor Radio. ¿Qué? A ver, que me digan algo, ¿no? Lo vamos a hacer. Se pintó por el mes del orgullo. O sea, solo era como el mes y ya, pues que se borre, pero... Llegaron a por eso, despintarlo. A ver, ya lo habíamos comentado acá, Alejandro. Es el orgullo, ¿cómo se llama el orgullo qué? Sí, el orgullo
LGBT, pero nada más era durante junio. Se supone que ya el ayuntamiento tiene que volver a ponerlo blanco. El tema del orgullo LGBT, todo lo que dice Sara. A ver, sí, ya terminó. ¿Puedes hacer lo que se te pegue la gana? No. Y pintar donde quieras y llegar a tu casa y que no, te... lo hacen con permiso del ayuntamiento, porque no le digo. Pero ya se lo había comentado que en muchas ciudades hacen lo mismo. En México, se me va el avión, a ver cómo lo hacen con permiso del ayuntamiento, pero durante el mes de junio, que es el orgullo, y ya después el ayuntamiento o la misma asociación lo tiene que volver. No se tiene por qué quedar de ese color, puesto que no. ¿Y entonces por qué lo vuelvo? Bueno, ya. La verdad es que vamos a agarrar. A ver, agarren una marimba, la que ustedes quieran, en alguna parte de la ciudad. Tanto está mal el frente por hacer, agarrar y pintar a su, como está mal el colectivo, porque dice ahora claro, por mí. Porque mira, lo pongo de esos colores. Lo vemos así ahorita aquí a manera de chiste, pero estás provocando problemas. Es que imagínate, era lo que veíamos. Que se encuentren ahí los dos colectivos. Se van a agarrar a madrazos. Y aparte, yo sé que a lo mejor a algunas personas les parece exagerado, pero en cuestión de seguridad, yo lo vivo con mi papá, que ya es una persona mayor, para manejar le sirve mucho que todo esté pintado de blanco y de amarillo, porque es reflejante de luz. Entonces, a lo mejor dicen ellos, no, es que no. Y hay muchas personas de mayores que manejan taxis, que trabajan de noche, y sí es peligroso porque no se distinguen los colores o no son reflejantes para marcar ciertos espacios. Ahora, a ver, yo llamaría a los dos colectivos, a ver, ayuntamiento, hagan algo, que los dos colectivos se pongan a pintar todas las marimbas de la ciudad de Puebla, órale, a ver, exacto. ¿No? O por qué, como dicen en las redes sociales, estos dos colectivos que se pongan a tapar baches, o el del ayuntamiento, mire, la ciudad estaría sensacional, pero se meten a temas de confrontación ideológica y de temas filosóficos y demás, pero cuidado, o sea, son temas muy sensibles. Y yo pregunto, imagínense, ¿qué pasaría si llegan los dos colectivos al mismo tiempo? ¿Se van a dar? ¿Y qué necesidad? Y entonces el ayuntamiento va a decir, no, respetamos sí, la libertad, no inventen. A ver, ya ejerzan la autoridad, se requiere autoridad. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, muy bien. Vamos a otros temas. Oiga, si me da permiso, rapidito le comento. El INE y el gobierno actual colocaron el bando que declara a Miguel Barbosa gobernador electo de Puebla. Ahí sí apareció la presidenta, tú. Ahí está, paradita. Para la foto, pero no más. Porque de lo demás. Todas las fotos. ¿Eh? Aparecen todas las fotos, sí. Es lo único que hace en su administración. Sí. Está bien. Oiga, la diputada. A ver, ¿qué pasó aquí? Edson Cortés, me están diciendo que no me olvide. Edson Cortés calificó a su compañera de partido aquí en Factor Radio de ignorante, bolas. Y sí, aquí lo dijo, que la presidenta municipal es una ignorante. No lo dije yo, yo respeto mucho a la presidenta municipal, pero pues sus propios compañeros de Morena dicen que es burra. ¿Qué hacemos? Yo no lo dije, a ver, no me vayan a empezar a cuestionar. La diputada Bárbara Morán denunció falta de... A ver si no me demanda ahora con lo que acabo de decir. Me va a demandar. Ya ves que quién me quieren demandar. La otra señora también me quería demandar. ¿Cómo se llama la otra señora del PRI? Vanessa Barahona me quería demandar por... ¿Ya no es del PRI? No estuve en la campaña. Pero es del PRI. Pero ya van a correr del PRI. Pues sí, pero entre que los corren y no los corren, puro show mediático. Pero bueno, oiga, el otro tema, a ver, las marimbas, el INE, Edson Cortés. La diputada Bárbara Morán, hay que invitarla, ¿no? Denunció falta de material y medicamento en clínicas del sector salud en todo el estado. Esa es valentía, hay que señalar. ¿Dónde está la lana? A ver, ¿dónde está la lana? Doña Libertad Aguirre Junco, ¿qué pasó, Libertad? ¿Qué onda con ese tema? Usted es docente, ¿cómo pone en su Twitter educación con S? Ah, bueno, pero como en el ayuntamiento rompen paradigmas, ¿será? A lo mejor ahora ya se puede escribir educación con S, ¿no? Comentando que era error de dedo, pero pues uno revisa lo que publica y si me equivoqué lo vuelvo a subir. ¿Verdad que sí, Alejandro? ¿Verdad que sí hay que revisar todo antes de subirlo? Pues una respetuosísima disculpa a mi amiga Maylene Jan. Aquí está. Sí, ya me regañaron. Ya me regañaron. El autor. Sí, material. Pero no tenía faltas de ortografía. Ah, bueno. Eso. Ah, bueno. Otra. Pero no tenía faltas de ortografía. Todavía no. Es que, pero yo no soy de educación, entonces, pues claro, yo estoy. ¿Tú qué, verdad? Además, ¿yo qué?
Tú eres de. Pero artes, ellos lo ponen para que toda la ciudadanía lo vea. ¿Cómo es? Toda. Toda la ciudadanía lo vea. Muy bien, pues ahí está, la regidora Libertad Aguirre. No invente usted, regidora. Gana usted muy bien. No puede usted tener esos dislates, esos errores de dedo. Se me hace muy fácil, digamos, disculparse ante la opinión pública. Todavía fuera el regidor Cobijones, que creo que ese ni fue a la escuela, pues es otro rollo, pero ustedes de educación, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Ya nos vamos o qué? Ya no quiere entrarle a los guamazos. Oigan, a ver, aplausos, por favor, aplausos. La regidora Claudia Rivera está logrando sus sueños, de verdad. Es un sueño bonito vivir en La Vista. Sí, pues ya parece que ya vive por allá doña Claudia Rivera Vivanco y en tan poquito tiempo logró su sueño. Esa es, a su parecer, la cuarta transformación. ¿Ya vive por allá? En La Vista, huele re feo, yo no viviría ahí, pero bueno, con el río ahí no manches, estar... Y aparte los expertos dicen que se van a quedar sin agua en breve. Sí, claro. El área de Sonata y Angelópolis se van a quedar sin agua. Pero a ver, es un tema aspiracional. O sea, venía de la medianía republicana, de la cuarta transformación, y ya la señora Claudia Rivera vive, dice Zeus Munibe, no yo, allí en su columna, que ya vive en La Vista. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo lleva de presidenta municipal? 9 meses, ¿verdad? Oye, sí deja para comprarse un jacalito, ¿no? Sí deja. Bueno, pues felicidades ya. Ahora sí se va a poder lavar las manos. Sí, yo ni vivo en Puebla, ¿qué? Pues yo, pues ya le toca a San Andrés Cholula, pero bueno, vamos a seguir con el collage. A ver, ya dije lo de los galardonados, la guerra de las marimbas. Aquí tengo el nombre de nuestra seguidora, Fabi Leso, le dice a los que están allí en la guerra de las marimbas que se pongan a competir tapando baches. Oiga, y hablando de la 4T, dice el maestro Muñoz Ledo, que maestro de muchas generaciones políticas, dice, bueno, desde la época de Luis Echeverría, de quien fue su alumno, dice que empieza a dudar de la eficacia de la 4T, que se puede convertir en el cuarto trancazo. Así literal lo dijo. Es bueno el maestro Muñoz Ledo. Los diputados de Morena en el estado de Puebla empiezan a ver la posibilidad de abrir cuentas de algunos funcionarios cercanos a Rafael Moreno Valle. Entre ellos el cantante Gali, entre ellos el cantante Gali, que ponga sus barbas, ¿cómo dicen? A remojar, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar, pues que las empiecen a remojar. El Jerry Islas, que tiene ahora 54 millones de pesos, ¿de dónde, apá? Bueno, el Noroñita lo volvió a hacer, no, ¿qué ondas? Temas... de verdad corriente decir que López Obrador es el papá de la oposición. Pues, ¿de qué se trata? Oiga, me mandó la familia del cantante Mario Pintor. Seguramente ustedes ni ubican a Mario Pintor, ¿verdad? ¿Sí lo ubican? Mario Pintor a la una, Mario Pintor a las dos. Aquí está ya Gerardo McFarlane, que ya llegó. Nos avisa la familia del cantante Mario Pintor que sí tuvo un accidente allá en Aguascalientes, pero que no pasó a mayores, bendito Dios, que está estable y que no tiene problema alguno. Oiga, y hablando de Puebla, el señor Higuera, ¿usted sabe quién es el señor Higuera? Es el fiscal sustituto, porque el otro se llama Carrancá y se fue, ya usted que se fue. Pues el señor Higuera ahora le echa polilla a Carrancá. Dice que cuando él entró al puesto, escuche usted y tome nota, había 9,000 averiguaciones previas sin dar salida. A mí se me hace que se quiere quedar en la fiscalía. Algo me parece que trae por ahí. Es que mira, cuando un funcionario público hace una declaración, es que algo trae, algo quiere, algo pretende. Pero señor Higuera, usted no es de Puebla. Y el gobernador Miguel Barbosa dijo que ni priistas, ni morenovallistas, y sí poblanos, entonces con la pena me da la impresión de que no. Y ya para terminar, me avisa mi amigo el Castor que ayer en el partido del Puebla, ¿qué cree? Se robaron estéreos y abrieron coches. Ahí se la dejo,
No sé qué rollo traen ahí, que quitaron a los viene-viene, que normalmente cuidaban, no solamente acomodaban, sino cuidaban ahí todo. Pues ay, me dicen que de la 28 de octubre. Y yo pregunto, ¿qué tiene que hacer la 28 de octubre ahí en el estacionamiento del Puebla? ¿Qué ha habido alguna negociación o cómo estuvo el tema? Pero el asunto es que ayer les robaron, abrieron carros y se llevaron sus estéreos. Ahí se la dejo con la música de Beethoven, del maestro Beethoven. Terminamos este collage.